¿Qué onda, amigos? Miren, he estado mirando en los comentarios, en los ejemplos que puse de la semana pasada que metí pocas horas. Y pues hay de todos, ¿no? Los que pues, no seas huevón, los de que cómo quieres ganar más si trabajas bien poquito, busca otro trabajo, etc. Y todos tienen razón, pero aquí les va qué es lo que sucede. En ocasiones te suele pasar como hoy, como justo hoy, ahí va el ejemplo. Fuimos a trabajar, pero como estamos trabajando hacia las montañas, obviamente el clima es un poco diferente. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos íbamos a desmontar un escafo de un edificio y estaba súper lleno de nieve toda la orilla del edificio. Eso fue un motivo. Y el otro es que estaba corriendo demasiado viento. Entonces los encargados de ahí, como saben aquí, las normas de trabajo y de seguridad son mucho más estrictas que en nuestros países. Así que para que no tuvieran problemas o pudiese haber un accidente que les ocasionara... Ya saben que aquí este país también es de puras demandas. Si pudieran tener problemas, pues decidieron que mejor no se trabajara el día de hoy. Así que toda la gente de los otros oficios también, pues la regresaron y a nosotros no nos quedó más que regresarlos. Así que en ocasiones suele pasar eso aquí en Estados Unidos. No es que no quieras o que de plano seas muy huevón y digas, no mames, yo nomás quiero ir un día o dos días. Sino que pues hay cosas ajenas a uno que te afectan o que te pueden afectar directamente y hacen que no trabajes o que saques pocas horas. Y eso fue justamente lo que pasó hoy. Así que ya sabes, eso es lo que suele pasar. Y también pues afecta en tus planes, porque si tenías pensado, no sé, que esta semana ibas a sacar tanto, ibas a mandar tanto, ya tienes repartido, pues ya, con el simple hecho de quedarte sin un día de trabajo, ya te afectó completamente. Saludos.